Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Espero que estén muy bien, espero que estén teniendo un lindo día y que vayan avanzando con sus estudios en este proceso de estudiar para la prueba de historia, la prueba de admisión a la educación superior, la nueva PAES, en historia y ciencias sociales. Vi en el chat que alguien preguntaba, así que voy a hacer la aclaración. Si este contenido servía para la prueba de invierno, y mi respuesta es en general sí, y sobre todo para la parte de historia en perspectiva, que es la que estamos revisando ahora. Los temas son prácticamente iguales, solo varían en algunos detalles, así que si están aprovechando esta clase en vivo para estudiar para la prueba de invierno, este contenido sí va a entrar. Así que, porque el contenido de la prueba de invierno es el mismo que la PDT que se dio en diciembre. En diciembre, sí, en diciembre del año pasado, es exactamente el mismo contenido, el mismo formato. Se va a aplicar en julio, el 4 y 5 de julio. Historia siempre queda en el segundo día, así que probablemente sea el 5 de julio. Y en Historia en Perspectiva los temas son prácticamente los mismos. En Economía e Información Ciudadana hay algunos pequeños detalles, pero cuando estemos sobre esos temas, la prueba de invierno ya va a haber ocurrido, así que no pasa nada. De cualquier manera, recuerden que en Puntaje Nacional tienen las clases de la prueba de invierno, tienen los planes de estudio orientados hacia la prueba de invierno, y próximamente tendremos clases en vivo donde resolveremos mini ensayos, ya aprovechando la pregunta de Darío si vamos a hacer ensayos en conjuntos. Próximamente vamos a tener clases en vivo para la prueba de invierno, que son de cualquier manera útiles para la PAES, porque como les digo, los temas son prácticamente iguales. En historia, no puedo hablar por las otras materias. Así que esténse atentos al Instagram y al resto de las redes sociales de Puntaje Nacional para realizar estos mini ensayos y después para participar de las clases en vivo donde lo vamos a resolver en conjunto, ¿sí? Cualquier cosa pueden ir preguntando, pero mi primer y gran consejo para estudiar tanto para la PDT como para la PAES es ensayar, hacer ensayos lo más que ustedes puedan. Todos tenemos ritmos y posibilidades distintas, así que acomodar a nuestros tiempos y recordarles que también tenemos la posibilidad de estos planes de estudios en la plataforma de Puntaje Nacional, que son gratuitos, que se pueden registrar gratis y que al final de cada una de las clases de la PAES van a encontrar material relativo a los temas y también una propuesta de mini ensayo para que los vayan aplicando. Así que los invito cuando terminen esta clase, antes de entrar a física, hagan el mini ensayo correspondiente al tema de hoy que nos va a ocupar, que es ocupación de la Araucanía. Fabián, ¿ya vimos los gobiernos liberales? No, todavía no. Pero igual en esta clase y en la siguiente vamos a estar trabajando sobre procesos que ocurrieron durante los gobiernos liberales. Catalina, los tips me sirvieron muchísimo. Me alegro mucho que les hayan servido los tips. Y recuerden que el microensayo está en la descripción de este video, si alguien lo quiere ir ya haciendo ahora, accede a la descripción de este video y lo va a encontrar fácilmente. Entonces, hola, hola a los que se van conectando ahora en estos minutos. Vamos a comenzar entonces con el tema que nos compete hoy, que es la configuración del territorio chileno y este subtítulo que es la ocupación de la Araucanía. Ya desde la clase pasada venimos estudiando este gran tema de cómo se fue conformando este territorio de Chile hasta llegar a ser a tomar la forma que reconocemos hoy en día en el mapa, esa particular forma de la geografía chilena. Y la clase pasada estuvimos con exploración y colonización. Esta clase vamos a hablar de ocupación de la Araucanía y nos va a quedar otra gran clase el martes que viene. Volveremos a las clases de los martes, donde vamos a trabajar Guerra del Pacífico, ¿sí? Recuerden que si alguien se perdió la clase anterior, quedan las listas de historia y de todas las áreas en Puntaje Nacional y las pueden volver a ver, ¿sí? Bárbara tiene una pregunta que vamos a responder antes de comenzar. ¿Ubicamos la formación de la República en el siglo XIX o siglo XX? Mira, todos los temas que estamos revisando de historia de Chile
tienen que ver un poco con esta formación de la República, y lo tendríamos que razonar de la siguiente manera, ¿no? La formación de la República sería el proceso que viene después de la independencia, ¿no? ¿Cuándo es necesario o cuándo podemos ubicar temporalmente la necesidad de formar una República? En el siglo XX ya Chile es una realidad política, una realidad social, una realidad geográfica. Entonces nos queda ubicarlo después de la independencia. A lo largo de este siglo XIX se fueron dando una serie de procesos, ahora estamos viendo los territoriales, pero también políticos y económicos que fueron conformando esa república. Solo para dejarlo bien en claro, porque me parecía interesante esa pregunta. La formación de la república la ubicamos entonces en el siglo XIX y todos estos procesos que estamos estudiando en el momento van a confluir o van a colaborar con ese macro proceso, ¿sí? En el siglo XX, Chile ya es una realidad que está dada. No quiere decir que no se haya transformado, sino que Chile ya es una idea reconocible, un estado reconocible. Entonces, ¿cuál es el objetivo particular de nuestra clase de hoy? Seguimos, lo puse más en pequeñito, el objetivo de la clase pasada, que es comprender los distintos procesos que fueron moldeando el territorio en Chile en el siglo XIX, y de este vamos a seguir trabajando también en la clase que viene. Y particularmente hoy vamos a reflexionar sobre las particularidades de la ocupación de la región al sur del Biobío. ¿Y por qué vamos a estudiar estos temas? ¿Por qué, además de que los necesitamos conocer para la PAES o para la prueba de invierno? Porque nos permite tener una postura crítica frente a la realidad. El tema de hoy es un tema bastante polémico porque lo que vamos a ver hoy tiene desdoblamientos hasta el día de hoy. Es un tema que no podemos decir que la ocupación de la Araucanía terminó en 1881. Hay quienes sostienen que permanece este proceso hasta el día de hoy. Entonces, es importante en primer lugar para generar nuestros propios argumentos y una postura informada al respecto de lo que ocurre hoy en día. Y entonces, ¿por qué estudiamos este tema? Ahí sistematizando un poco, porque el proceso de configuración de territorio chileno en el siglo XIX fue un fenómeno de múltiples dimensiones. Había motivaciones políticas, económicas, sociales y culturales que vamos a revisar hoy, vinculado específicamente a la región de la Araucanía, y porque es importante entender este proceso para pensar de forma crítica las relaciones del Estado de Chile con los pueblos originarios en el pasado y en la actualidad. Ahora aprovecho de preguntarles si hay alguien de esta región de la Araucanía, si desde el sur hay alguien que se está conectando, así que lo invito a compartir en el chat mientras hacemos una activación de conocimientos previos. De Conce, Diego es de Conce. A ver, creo que tenemos como un pequeño desfase, así que mientras van escribiendo, voy avanzando con esto. Esta activación de conocimientos previos son ideas que trabajamos en la clase pasada y que nos van a servir para comprender el desarrollo de la clase de hoy. Por ejemplo, trabajamos sobre este proceso, este concepto, en primer lugar, algo básico que me estaba olvidando, es que mencionarte que habíamos llegado a la conclusión de que el territorio es algo mutable, es algo móvil, es algo que no se da por sí solo. No es que el territorio de Chile es así porque sí, sino que es así porque atravesó ciertos procesos que lo llevaron a tener esa conformación territorial. Lo mismo ocurre con el resto de los estados. Esto no es patrimonio únicamente de Chile. Entonces, el territorio es algo mutable y en este territorio ocurren estos procesos de territorialización, que son cuando se pasa a ocupar, a generar una identidad sobre ese territorio o sobre ese espacio y se va generando una cierta organización y administración. Podemos hablar de los procesos de territorialización del Estado de Chile sobre determinadas zonas en el siglo XIX, por ejemplo. Y del otro lado vamos a tener procesos de desterritorialización, recuérdalo porque es un poquito de trabalengua esto, que es implica un proceso de pérdida de control sobre un territorio, ¿no? Entonces podríamos decir que mientras el Estado de Chile va territorializándose en la Araucanía, el pueblo mapuche va retrocediendo o se va desterritorializándose, ¿sí? ¿Qué habíamos visto en la clase pasada?
habíamos visto que hacia 1830 Chile ocupaba efectivamente, o sea, de forma real, tenía presencia en los territorios entre el río Copiapó y el Biobío. Nada de Arica, nada de Tarapacá, por ahora tenemos hasta el río Copiapó. Y hasta el río Bío, hasta el río Biobío, además de algunos enclaves en Valdivia, Osorno y Chiloé. ¿Sí? Ahí vi que tenemos gente de Valdivia, de Chillán, de Talca, de Los Ángeles, súper bien. Si alguno tiene algo para compartir que se relacione con su experiencia en esos espacios, también están bienvenidos. Y vimos que Chile ocupaba efectivamente poco territorio para el territorio que reivindicaba, porque volviendo al territorio que reivindicaba la Constitución que habíamos visto, decía que el territorio de Chile se extiende desde el desierto de Atacama hasta el Cabo de Hornos. Y ahí, ¿será que realmente era así? ¿O esto es como una proyección de lo que quería hacer el Estado de Chile? Porque entre el desierto de Atacama y el Cabo de Hornos, que además son definiciones bastante imprecisas sobre los límites, tenemos la Araucanía, por ejemplo, que es lo que, que vamos a trabajar hoy. Entonces, ¿podemos decir que Chile efectivamente ocupaba ese territorio en el cual, que reivindicaba la Constitución de 1833? ¿O es más bien una proyección, una ficción que quiere buscar concretar? Estas son preguntas que quedan un poquito abiertas. Y que vamos a tener argumentos en estas tres clases para responderlas. Y por último, la clase pasada vimos que desde el Estado de Chile se había impulsado una promoción, se había impulsado la colonización como una política de Estado. ¿Y qué era esto? Recordemos que vimos una fuente en la cual se decía en estas normativas sobre la colonización que se quería impulsar, sobre todo al sur de Santiago, se esperaba que estos colonos ocuparan territorios baldíos. Y ahí llegamos a la conclusión de que no eran territorios baldíos, porque ahí habían dinámicas sociales que esa normativa estaba desconociendo, ¿sí? Entonces, eso también lo tenemos que tener bien claro para la clase de hoy. El Estado también impulsó una colonización en un territorio que entendía como baldío, pero en el cual había gente, había una cultura, había personas y había otros procesos. Fabián nos dice, es algo con que el lenguaje construye realidad. Exactamente, es esa misma idea. El lenguaje construye una realidad. Entonces, Chile ocupa discursivamente todo ese territorio, aunque en la práctica efectivamente no era así. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Y me parecía importante empezar con un tip de estudio y con esta reflexión que es de un historiador chileno que se llama José Bengoa, que es la introducción a su libro de Historia del Pueblo Mapuche, que empieza así. Dice, esta es la historia acerca de la intolerancia, acerca de una sociedad que no soporta la existencia de la gente diferente, de un país español, criollo, europeo, cristiano occidental que se dice civilizado y trata de acabar con los bárbaros, los salvajes, los hombres que deambulaban libremente por las pampas y cordilleras del sur del continente. Ellos se defendieron del salvajismo civilizado, y aquí quería hacer un énfasis, cómo utiliza este contraste. Hicieron lo que pudieron, vivieron como mejor supieron, pelearon hasta el cansancio y terminaron por morir y ser vencidos por el progreso. Entró el ejército, lo siguieron el ferrocarril y los colonos que venían a hacer la América, sin percatarse siquiera de lo que allí había ocurrido. Esta guerra inicua que nuestros gloriosos ejércitos republicanos emprendieron en la segunda mitad del siglo pasado fue guiada por la intolerancia, el derecho de quien se cree civilizado a combatir la barbarie en nombre de banderas y santos coronados de la mitología del progreso de la humanidad. Entonces, esta es una perspectiva que hay en la actualidad, esta no es una perspectiva del siglo XIX, es una perspectiva contemporánea al respecto de cómo fue la historia del pueblo mapuche y cómo fue la historia del despojo territorial que ocurrió en la Araucanía. Y me llama la atención a mí particularmente, pero esto es abierto para que cada uno establezca sus
propias reflexiones, cómo utiliza esto de lo bárbaro y lo salvaje, que era un discurso propio del siglo XIX, cómo hace de esa idea del progreso, ¿recuerdan la idea del progreso indefinido? Que nos permite preguntarnos, ¿el progreso para quién? ¿El progreso de quién? ¿Y el progreso en qué términos? ¿No? Quería dejar esta reflexión inicial porque, en primer lugar, porque forma parte de la perspectiva en que hoy observamos este proceso, que vamos a ver que no siempre fue así, y también para introducir un tip de estudio que también es un tip para resolver preguntas a la hora de la prueba. Y este es, cuando leo una fuente o analizo un texto, ¿qué debo observar? ¿Y qué no me puedo olvidar? Porque son cosas que en general lo leemos bien a la pasada, bien apurados, queremos responder la respuesta correcta y nos olvidamos de ver quién escribió, dónde lo escribió y cuándo se escribió. Y esto nos puede decir muchísimo, pero muchísimo, muchísimo al respecto del contenido de la fuente. En este caso, ¿qué podemos ver? Bueno, que es José Bengoa, esto está citado en APA, algo que en la universidad van a ver muchísimo, sobre todo si estudian carreras humanistas, van a tener que aprender a hacer citaciones en este formato. José Bengoa, lo pueden googlear siempre que no sepan quién es, se escribió este libro en el año 2000, fue publicado en la ciudad de Santiago, ¿no? Entonces, siempre esto nos va a decir, y además del título, como dice Ailene, Historia del Pueblo Mapuche, nos va a dar un direccionamiento sobre esto. No es lo mismo algo que está escrito en el siglo XIX que algo que se escribe partiendo del siglo XXI, ¿no? Y no es lo mismo un libro que se llama Historia del Pueblo Mapuche que Historia de la República de Chile, que tenemos historiadores que libros famosísimos que hablan, por ejemplo, no hablan de mapuches y hablan de araucanos. Y eso va a tener mucho que ver y con la perspectiva que se tenga de la historia. La historia nunca es única, la historia está hecha de muchas perspectivas y nosotros siempre tenemos que intentar identificar desde qué lugar están escritas las cosas o que están enunciadas. Y eso también me parece que va a entrar como en comprensión lectora, pero vale toda la vida aplicarlo para historia, es muy importante, y sobre todo en estos temas. Así que siempre que tengan que enfrentarse a una fuente, un texto o también una imagen, quién lo escribió, dónde se escribió, cuándo se escribió y, como bien recordaron en el chat que olvidé de ponerlo, cuál es el título, ¿sí? Entonces, vamos a partir con estas preguntas que me gustaría que fueran comentando en el chat qué ideas se les viene a la cabeza o qué conocimientos tienen sobre esto, sobre qué fue la ocupación de la Araucanía y por qué relacionamos este proceso con la configuración de territorio chileno. Un poco lo hemos respondido en estos primeros minutos de conversación, pero también me gustaría leerlos y saber qué piensan al respecto de esto, porque estas son las dos preguntas que vamos a intentar tener mayores argumentos para responder al final de la clase. Son como preguntas clave que necesitamos saber para la PAES. Bueno, parece que están un poco tímidos. Ahí empezaron a aparecer las preguntas. ¿Fue un proceso de militarización en la zona? Sí, exactamente. El aspecto militar es muy importante en esto. Los españoles llegaron a quitarles territorio. Vamos a desarrollar un poquito esa idea que dice Martín. La marcha hacia los mapuches, ¿sí? Esto tiene que ver con conflictos con los pueblos originarios, anexar, ¿sí? Tomar un territorio y hacerlo parte de otra configuración territorial que existía. Proceso de anexión del terreno entre los ríos Biobío y Toltén por parte del Estado de Chile. Se dio de forma tanto armada como de tratos. Trajeron alemanes, muy bien, Rocío, esta idea de la colonización que tiene que ver con la ocupación de la Araucanía. El desplazamiento de los mapuches. Intento por establecer soberanía en una geografía muy particular como la chilena. Exactamente, todos vamos bien encaminados y vamos a intentar desarrollar estas ideas en los próximos minutos. Iba a decir una idea, se me pasó. Bueno, ya me va a volver.
Entonces, ¿qué podemos decir que fue la ocupación de la Araucanía? En primer lugar, fue una política de Estado. Esto no fueron particulares, no fueron los colonos alemanes, no que si bien participaron, no fue una iniciativa de ellos, no fue una iniciativa ni de Argentina, ni de Estados Unidos, ni de Europa, fue una política del Estado chileno en el siglo XIX. ¿Y qué fue específicamente? Fue un violento proceso mediante el cual la República de Chile tomó control efectivo sobre la región que actualmente conocemos como Araucanía. Actualmente, porque no siempre se llamó así, recordemos, los territorios son mutables y móviles. A mediados, y la forma que denominamos también puede cambiar. A mediados del siglo XIX, el Gualmapu era un territorio sobre el cual Chile no tenía dominio efectivo, pues los pueblos indígenas que allí habitaban y continúan habitando no querían incorporarse al Estado chileno. Hacia 1860 cobraron fuerza proyectos de ocupación efectiva y podríamos decir militar de la zona. Ay, Juan aporta una idea que es importante, que el Estado quería ocupar tierras para trabajarlas. Y eso es una parte de las motivaciones económicas que vamos a enunciar. Y este proceso de ubicación o ocupación de la Araucanía se ubica entre las décadas de 60, 70 y comienzo de la década de los 80. Ahora, ¿cuál es la diferencia en llamar Gualmapu o Araucanía? ¿Existe alguna diferencia? Y esto también lo pregunto porque últimamente fue polémico, hubo unas polémicas respecto a eso. A veces los términos, como vamos a ver con otros, tienen mucho que ver con la perspectiva que uno mire las cosas, ¿no? Ahí me quedó una partecita borrada. A ver. Tiene mucho que ver con la perspectiva que nosotros miramos las cosas, se refleja la forma que las enunciamos. Podríamos decir que la Araucanía es como la forma criolla de referir a ese territorio, y por eso hay algunos que hablan de los mapuches como araucanos, pero desde la perspectiva mapuche, ellos no son araucanos, son mapuches, y de hecho, yo no soy mapuche para hablar con propiedad de eso, pero existen también diferencias, no que todo, la idea de indígena o de mapuche es que sean todos iguales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Araucanía, en general nos estamos refiriendo a una perspectiva como más criolla, como más occidental sobre ese territorio, y cuando hablamos de Gualmapu, pues estamos hablando de una perspectiva un poco más indígena, que además excede los límites del Estado Nacional, como podemos ver en este mapa, donde vamos a analizarlo aplicando nuestra habilidad de interpretar datos e información geográfica que necesitamos desarrollar para la PAES. Como vemos aquí en el mapa, tenemos el mapa y un zoom de ese mapa. Y podemos ver lo que está destacado en este mapa es los límites políticos actuales de Chile y los límites políticos actuales de Argentina. Y vemos en ese zoom que identifica el territorio del Gualmapu que este territorio excede los límites de Argentina y de Chile. Por tanto, esta región del Gualmapu no tiene relación directa por lo menos en el siglo XVIII y anteriormente, no tiene ninguna relación con los límites que se impusieron después de las independencias y con esta intención demarcativa de la que hemos intentado hablar. Entonces, el Gualmapu es mucho más grande que la región de la Araucanía en Chile y comprende también regiones en Argentina. Entonces, la Araucanía sería el territorio indígena dentro de los límites chilenos. Podríamos decir que sí, pero sería como la perspectiva chilena sobre el territorio de los pueblos mapuches. Y el Gualmapu sería como una perspectiva mapuche sobre su propio terreno, sobre su propia tierra, ¿sí? Así que hacer esa aclaración también nos sirve para ver cómo los territorios, o a veces los límites de los territorios están superpuestos y no todas las territorialidades se corresponden con la de un Estado nacional. Es importante tener en mente esta idea. Y no solo con los territorios indígenas, sino que también podemos observar como la propia forma contemporánea de que Chile va transformándose, ¿no? Hasta hace 5 años atrás no existía la región de Ñuble y hoy en día es una realidad, ¿no? ¿Eso qué quiere decir?
que la forma en la que organizamos nuestro territorio siempre está en transformación y responde a las necesidades del presente, ¿no? Entonces, las dinámicas del territorio son bien diversas y siempre tenemos que tener en mente eso. El territorio no es algo dado y la organización de ese territorio tampoco. Existen múltiples miradas, múltiples formas que corresponden a las necesidades sociales y políticas del momento. En el mismo sentido que Gualmapu o Araucanía, vamos a tener dos formas de denominar este proceso. Voy a ir adelantándome porque si no nos vamos a demorar mucho, que es ocupación o pacificación. ¿Qué implica hablar de ocupación o de pacificación de la Araucanía? ¿Son lo mismo? Me pregunto, y también me gustaría que compartieran sus reflexiones en el chat, pero podría ir adelantando que pacificación es una forma o una perspectiva instalada desde el siglo XIX y que se prolongó durante gran parte del siglo XX y forma parte de textos escolares hasta el día de hoy, pero cuando hablamos de pacificación suponemos que existía una guerra y un conflicto, porque ¿cuándo llega la paz? ¿Cuándo se termina la guerra? Entonces, la idea de pacificación viene a dar una perspectiva de que este proceso de ocupación del Gualmapu puso fin a un conflicto. Y tiene que ver con una perspectiva muy particular de entender la historia y muy particular de entender la relación de Chile con los pueblos indígenas. Como dice Fabián, exactamente, perspectiva. Tania, la pregunta es súper pertinente. ¿La Constitución habla de plurinacional? Puede tener un poco que ver con esto, pero también tiene que ver esta idea de plurinacionalidad, de la posibilidad de que no todos se identifiquen como chilenos, que existan personas que sean de otras naciones y que habiten al interior de la República de Chile. Pero tal vez cuando lleguemos a la parte de formación ciudadana lo podamos explicar o profundizar un poquito más. Entonces, cuando hablamos de ocupación, estamos hablando de una perspectiva a la cual ese territorio fue tomado, ¿no? Entonces es bien interesante y tenemos que ser bien críticos al utilizar ocupación o pacificación, porque van a tener, hoy en día se habla de ocupación, pero no hasta hace no muy poco se hablaba de pacificación, que además, como dice Bárbara, de pacífico no tuvo nada porque fue un proceso violento, fue un proceso de despojo y de desplazamiento de un pueblo, ¿sí? Entonces, avanzando un poquito más, ¿qué antecedentes tenemos y de dónde viene este conflicto de la región de la Araucanía? Allí vamos a ir un poquito a los temas de octavo medio, pero los vamos a dejar solamente enunciados. Para hablar de este proceso de conquista del territorio que actualmente entendemos que es Chile, cuando llegaron los españoles, ¿qué pasó en la frontera del río Biobío? En esta avanzada de los españoles en la conquista que estaban haciendo en el siglo XVI, sobre todo, los españoles se encontraron con un freno, y ese freno fue la resistencia mapuche, ¿no? Entonces eso, los españoles, creo que es el único caso en toda América y el Caribe que eso ocurrió, intentaron de cualquier manera avanzar con la conquista en esos territorios, pero la guerra se prolongó durante muchísimo tiempo y desgastó a ambos bandos, pero sobre todo a los españoles. Entonces, a finales del siglo XVI, en la batalla de Curalaba, que hay también, acá hay un tema de perspectiva, durante mucho tiempo se le dijo desastre de Curalaba porque los españoles perdieron, pero desastre para los españoles, para los mapuches, no sé si era un desastre esta victoria militar. En esa batalla se dijo, bueno, ya no podemos guerrear más, hace mucho tiempo que estamos así, esto se va a ir interminablemente, mejor vamos a ponerle un freno y a pensar otra estrategia. Entonces se estableció el Biobío como una frontera entre este imperio español que se iba expandiendo por América de forma violenta también, con los pueblos mapuche. Entonces, ahí no sé si recuerdan de que hablamos de las sociedades de frontera entre los españoles y los mapuches alrededor del río Biobío. ¿Y qué implicaba esta sociedad de frontera? Estas relaciones entre conflicto y convivencia, alternadas conflicto y convivencia, no es que todo sea romántico y que sea una pradera con flores y que mapuches y españoles anden abrazados, ¿no? Había conflictos y había convivencia. Por ejemplo, seguían habiendo enfrentamientos puntuales, pero también se empezaron a dar procesos de intercambio comercial un poco más calmadamente, y también estos espacios de parlamentos que también
se llamaran también COIAN, donde de un lado y del otro se iban poniendo de acuerdo al respecto de del desarrollo de los acontecimientos. Y esto duró hasta la época de la independencia, ¿no? Los españoles reconocían esta frontera, pero ahora ya no iban a estar los españoles, sino que iban a estar los chilenos, ¿no? Los nuevos chilenos que nacen desde 1811. Entonces, ¿qué pasa después de este proceso de emancipación política de Chile? ¿Qué pasa con esta sociedad de frontera que durante varios siglos había mantenido estas negociaciones, estas relaciones de convivencia, pero también de conflicto que no hay que perder en vista? ¿Qué pasó en el momento de la independencia? En el momento de la independencia, el Estado de Chile, bueno, al principio había que asentar las bases del Estado, la organización del Estado, vimos que había sido como un poco complicado esto, pero vemos en la definición de la Constitución de 1833 que Chile va del desierto a Atacama al Cabo de Hornos. Y eso es un desconocimiento brutal a todos los tratados que se habían dado con los españoles anteriormente a la independencia de Chile. ¿Sí? Entonces ahí empiezan a haber conflictos. Me olvidé decirles un detalle que dice al respecto del Gualmapu, que lo dejé anotadito acá, pero me olvidé, que si a alguien le interesa, esto no va en la PAES, pero si a alguien le interesa, y recordando que el Gualmapu excede a los límites de Chile, en Argentina ocurrió un proceso bastante similar, en una época bastante cercana, que se llamó Conquista del Desierto. Y esta idea de desierto tiene mucho que ver con esto de el terreno baldío, de que aquí no hay nadie, pero en verdad había pueblos indígenas que habitaban esa zona. Entonces, avanzando un poco y dejando la invitación a estudiar ese tema, vamos a avanzar en el PowerPoint. A ver, tenemos un comentario. En la Guerra de Independencia muchos mapuches combatieron del lado de los realistas, pues el Imperio Español ya había reconocido como independiente territorio sur del Biobío. Excelente. O sea, a veces se dice, ¿por qué los indígenas luchaban con los realistas, si la idea era independizar América, ellos formaban parte de América, y se descontextualiza esta idea, ¿no? Los mapuches tenían sus propios intereses que les hacían confiar en la continuidad de las relaciones con el Imperio Español. Y la idea de los criollos les generaba un poquito de desconfianza. Los realistas eran los españoles, los pro-Imperio Español, y luego tenemos como el bando independentista o a los criollos. Pero de cualquier manera, esto era una forma de situar en dónde vamos a estar parados en el siglo XIX. Entonces, ¿qué motivaciones existen en el siglo XIX? Que ya vimos que desde el primer texto constitucional que enuncia el territorio va a generar esta ficción que incorpora automáticamente la Araucanía. ¿Qué motiva entonces esta incorporación de este territorio que había sido autónomo incluso en la época colonial? En primer lugar vamos a tener motivaciones políticas que son las del Estado que busca ejercer la soberanía efectiva en todo el territorio que era pretendidamente chileno. Y esto lo vimos también en otra serie de estrategias, como la colonización, como la realización de censos, como los procesos de exploración, todos ellos van a tener como una de las ideas poderosas de fondo esta idea de ejercer efectivamente la soberanía. O sea, esto es de Chile, pero no puedo marcar mi autoridad. Entonces son procesos para marcar la autoridad chilena en territorios donde eso no estaba muy claro hasta ahora. Por otro lado, y alguien lo había comentado en el chat hace unos minutos atrás, había intereses económicos en la zona. Esa zona en particular era de una riqueza agrícola muy importante. Y por otro lado, también tenemos discursos, motivaciones culturales. Y vayamos a la reflexión de Bengoa, con la que partimos esta clase, donde da cuenta de que existía un discurso civilizatorio de progreso, donde el indígena era el atrasado, el salvaje y el bárbaro. Y aquí les pregunto, ¿a qué les recuerda esta idea de la civilización versus la barbarie que hemos estudiado, ¿no? Porque, en definitiva, este Chile del siglo XIX está conectado en ideas, al menos con esta Europa del siglo XIX,
donde vimos que existía esta idea de civilización, de progreso, de ser una sociedad avanzada que tenía que llevar la civilización a pueblos menos avanzados, que tenía que ver con este positivismo, con este darwinismo social. Y como dice Fabián, podemos hacer un paralelismo con las motivaciones culturales, y Sopaipillas también lo está diciendo, con las motivaciones culturales del proceso imperialista que tenía este discurso civilizatorio sobre los pueblos de Asia y África, pero en el caso de Chile lo están aplicando sobre los pueblos indígenas, ¿sí? Y los invito a ver esta imagen que revisamos en clases anteriores, si lo pueden googlear, ir viendo el progreso americano. Intenten identificar en esa imagen de Estados Unidos del siglo XIX en qué lugar de la imagen están ubicados los indígenas, para que les quede grabado visualmente esta imagen. ¿Sí? No es que los indígenas sean salvajes ni bárbaros, y no es que los chilenos sean civilizados, sino es que es la perspectiva chilena sobre estas sociedades, ¿sí? Entonces, como dice Sebastián, también se adoptaba esta misión de llevar la civilización a estos territorios que no la tenían. Y para eso vamos a revisar algunas fuentes, después de establecer esta cronología básica sobre el proceso. Para la década de 1840, se empiezan a ocupar de forma desregulada los territorios al sur del Biobío. Y aquí vienen muchos de los soldados que venían de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, también van a recibir como compensación territorios en esta zona. Van a existir muchos casos de compra fraudulenta de terrenos y ocupación a la fuerza. Diego tiene una pregunta súper interesante, que es si las motivaciones económicas entran a la fiebre del oro en California. Esta fiebre del oro en California y también en Australia va a ser hacia la década de 1840 y va a impulsar la producción agrícola en Chile, ¿no? Entonces, sí, va a tener que ver con esto porque de alguna manera, tal vez no tan directamente como lo estoy viendo ahora, pensándolo a medida que hablo, pero sí, se van a querer estos territorios agrícolas en parte porque también fue demostrado de que es muy rentable exportar esto y que es una gran fuente de ingreso para Chile, como demostró este periodo de la fiebre del oro. Entonces sí puede tener que ver directamente con estos ciclos económicos. Y tengamos en mente que todavía el salitre no existe. Todavía Chile no está creciendo con las exportaciones de salitre porque la mitad de Antofagasta, Tarapacá y Arica no pertenecían a Chile. Estos son los territorios salitreros por excelencia. Pero eso lo vamos a ver en la clase que viene. Entonces, en 1852 se crea la provincia de Arauco. Se crea en el papel la provincia de Arauco, y es un poco esto de la ficción del lenguaje que vamos viendo, y dice, la norma que crea esta provincia en 1852, los territorios indígenas situados al sur del Biobío y al norte de la provincia de Valdivia van a comprender esta provincia de Arauco. Recordemos que Valdivia era un enclave en el sur, donde sí había, había un enclave chileno de población en esa zona. Así que Valdivia está fuera de este proceso de ocupación en el territorio. Y como Irina nos comenta, Cornelio Saavedra va a ser uno de los que va a encabezar este proceso, estas figuras icónicas del proceso. En 1857 va a ser nombrado intendente de Arauco, y en la década de 60 va a proponer este plan de pacificación, este plan de ocupación progresiva, que vamos a ver en un mapa a continuación, y a impulsar también el proceso de colonización, porque si nosotros mandamos colonos que están a favor de la causa chilena, probablemente respondan a nuestros intereses. En 1881 se va a dar por concluido este proceso de ocupación de la Araucanía con la última gran insurrección del pueblo mapuche, que fueron vencidos. Entonces, allí traía una fotografía, pero no vamos a detenernos mucho en esto, pero me gustaría también problematizarla un poco. Es una fotografía de un alemán que va a formar parte de uno de estos primeros grupos de colonizadores alemanes que llegan en la década de 40 a Chile, y va a tomar esta fotografía. Entonces, cuando tenemos fotografías, tenemos que pensar qué información nos proporciona y qué mensaje nos transmite. Y aquí voy a hacerlo un poco rápido para no detenernos en esto, pero pueden volver sobre esta fotografía las veces que quieran.
Esta fotografía en la cual tenemos una, es una puesta en escena de una familia, un grupo de personas mapuche con sus trajes típicos, vemos que en pleno proceso de ocupación de la Araucanía, como es el año 1870 que fue tomada, no tenemos ninguna referencia a su territorio de origen, ¿no? Es una fotografía tomada en un estudio que podemos ver porque tiene una tela en el fondo y unas maderas en el piso. Entonces, esta fotografía nos está mostrando de que los indígenas ya no están en esa Araucanía, en ese Hualmapu. Esos indígenas están domesticados en un estudio fotográfico, bajo la mirada de un alemán. Entonces, este tipo de fotografía nos dice mucho sobre la forma en la cual se querían representar a estos individuos y estos hombres, mujeres y niños y niñas también en este pleno proceso de ocupación de la Araucanía. ¿Cómo quería representarse desde la perspectiva criolla y desde el lente de un alemán estos pueblos indígenas, ¿sí? Así que ninguna fotografía es inocente, tenemos que quedarnos, sacarnos de la cabeza de que la fotografía es un instante de realidad, porque la fotografía también se construye. Y en esta época que tenemos fotografías, van a empezar a aparecer como los primeros fotógrafos en Chile, vamos a tener muchos registros de este tipo, que a veces se toman como prueba, pero en verdad tenemos que problematizar, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar nuestra habilidad de análisis de fuente de información que tenemos que desarrollar para la PAES, analizando este extracto escrito por Cornelio Saavedra, en el cual expone los motivos y el plan que él tiene para ocupar la Araucanía. Entonces, como empezamos la clase de hoy, es un texto escrito por Cornelio Saavedra en 1861. Cornelio Saavedra era un militar que había sido intendente de la provincia de Arauco, y el título de esta obra es Consideraciones a favor del avance de nuestras fronteras en territorio indígena y del establecimiento de una nueva línea sobre el río Malleco. Entonces, ¿qué decía Cornelio Saavedra? Desde que en el siglo pasado se estipuló reconocer como línea divisoria entre los españoles y los indígenas el río Biobío, bien poco se ha avanzado en la obra de reducción y a la civilización de los araucanos. La falta de un plan sistemado y seguido con fe y constancia ha hecho, por otra parte, infructuosos los esfuerzos individuales y las conquistas de comercio y la civilización. ¿Cuáles son los intereses, no? Reducidos los elementos puestos en acción a las misiones mal combinadas y servidas en su generosidad e impotentes por sí solos, ha ido postergándose indefinidamente el gran pensamiento de nuestra integridad nacional. Se comprenderá fácilmente que mientras no se adopte un plan mejor concebido y sostenido, será imposible obtener el progreso. Otra palabrita clave, de aquella parte de la República. O sea, ya está considerando que es parte de la República. Y la reducción y civilización de los indígenas podrán conseguirse resultados transitorios, pero nunca permanentes y radicales. El sistema que expondré no es nuevo ni desconocido a toda persona que haya estudiado con intereses y patriotismo en vista de las localidades el medio de integrar a la República su territorio natural. Muchas son las personas notables que han revelado al público, unas y otras, al Supremo Gobierno y aún al Congreso, las mismas ideas que yo no hago más que corroborar después de examinar la frontera en diversas y variadas situaciones y conocer el carácter de los indígenas. Bueno, aquí que tenemos, y ahí pueden compartir sus ideas también en el chat, un discurso civilizatorio hecho en nombre del progreso, en nombre de la patria, en nombre de la nación, y a mí me llama muchísimo la atención esta idea, primero, que llama araucanos, que ya analizamos que es un tema de perspectiva, y la idea del territorio natural de la República. El territorio no es natural, y esa es la idea que siempre venimos diciendo. Entonces, existía mucho esta idea de que este territorio es natural y por tanto eso me corresponde, y servía como medio para justificar eso. Pero hoy en día sabemos o estamos reflexionando en pro de esta idea de que el territorio no es natural. Pero aquí sirve como argumento, sí, para eso. Y sobre esta idea de civilización hay que tener mucho cuidado,
porque es como una idea muy naturalizada, pero cuando hablamos de civilización estamos hablando como una jerarquía social. Entonces, no sé, los invito también como a investigar un poco los usos que se le ha dado ese término, que puede ser un poquito problemático. Entonces, ¿cuál era el plan de este Cornelio Saavedra? Hay otro Cornelio Saavedra en la historia, así que este Cornelio Saavedra Rodríguez, como decía, era ir avanzando en la línea de demarcación de la frontera. Y aquí tenemos en este mapa, que también nos ayuda a poner en práctica una habilidad de la PAES, que es poder analizar estas fuentes de información geográfica, tenemos esta línea roja que aparece arriba del territorio amarillo, que era esta demarcación sobre el río Biobío. En amarillo aparece la primera avanzada que se hizo sobre la Araucanía. O sea, se avanzaba militarmente y se ocupaba. Se hacían fuertes, se hacían poblaciones. Entonces, eso permitía como ir avanzando, ir presionando la frontera más hacia el sur. En la parte verde vamos a tener, porque creo que no se alcanzan a leer las referencias, el segundo, como la segunda avanzada, ¿no? La primera corre del Biobío al río Malleco, corre la frontera. En la parte verde es la segunda avanzada, que es en la línea del Toltén. Y la tercera fase de este proceso, que es la segunda fase de avanzada hacia el Toltén, ¿no? Entonces, vemos de forma gráfica cómo fue dándose en el espacio este proceso de avanzada. Entonces, a medida que se avanzaba militarmente, se ocupaba, se construían fortificaciones y los mapuches eran obligados a replegarse, ¿no?, en su territorio. Y como dice Irina, para eso necesitaban inmigrantes que ocuparan los territorios. Se necesitaba gente, ¿no?, para decir, bueno, este territorio es de Chile. Tenían que colocar personas, tenían que colocar infraestructura, no solo infraestructura militar, sino también líneas de tren, de telégrafo, que también vamos a ver a continuación. Entonces, ¿en qué consistía este plan de ocupación de Cornelio Saavedra? Ir corriendo esta línea de frontera, del Biobío al Malleco, del Malleco al Ten. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que esto no fue fácil. Hubo muchos levantamientos de los pueblos mapuches que estaban, que claramente no querían verse despejados de sus tierras, entonces también hubo resistencia a este proceso. Hubo un episodio que es bastante polémico, que también tiene que ver con esta cuestión de perspectiva, y que a veces se toma un poco para la broma, esta instalación del reino de la Araucanía y la Patagonia, y quería solo dedicar algunas palabritas al respecto de esto, ¿no? ¿Qué fue este reino de la Araucanía y la Patagonia hacia comienzo de la década de 60? Fue la instalación de una monarquía en este territorio del Gualmapu. Y hablamos Araucanía y Patagonia, ¿no? No es solo la región de la Araucanía. Donde, encabezado por este monarca francés, Aurélie Antoine I, decía, y se estableció incluso como hasta documentos del establecimiento de este reino de la Araucanía y la Patagonia. Considerando que la Araucanía no depende de ningún estado que está dividido en tribus y que un gobierno central es reclamado por el interés particular tanto por el general, decretamos lo que sigue. Una monarquía constitucional y hereditaria ha sido fundada en la Araucanía. El príncipe Aurélie Antoine de Túnez ha sido nombrado rey en 1860. ¿Qué es lo interesante de esto? Aurélie decía, este primer texto que fundan de este reino de la Araucanía y Patagonia, que la Araucanía no depende de ningún estado. Evidencia esto de la falta de soberanía chilena. Y en segundo lugar, no es que todos los mapuches estuvieran de acuerdo con esta formación monárquica, pero sí había parte de la sociedad mapuche que apoyaba a este nuevo rey que venía de Francia, porque, y hay una lógica ahí, sí, a los mapuches les había ido relativamente bien con una monarquía como la española, tenía sentido la posibilidad de formar una monarquía y establecer lazos con otras monarquías que pudieran ayudarlos contra la causa chilena, ¿no? Entonces, tenía cierta lógica. Sin embargo, la historia ha tendido a tildar este episodio de locura,
porque a Aurelia Antoine lo echan de Chile, lo echan de Argentina, lo mandan a una casa de orates, se llamaban en esa época los hospitales psiquiátricos. Entonces se ha hablado de forma anecdótica y despectiva al respecto de esto. Pero para los ciertos sectores mapuches, esto constituía una alianza estratégica en pro de frenar la ocupación chilena. Sin embargo, para el Estado de Chile y también el de Argentina, este era un loco, pero también había un poco de miedo de que los mapuches pudieran generar alianzas internacionales que los perjudicaran directamente a ellos. Entonces, este también fue un motivo más por el cual se iniciara en esa década de los 60 la ocupación militar de la Araucanía. Y vamos a revisar algunos otros aspectos que también colaboraron con este proceso de ocupación, con otra cita de este historiador José Bengoa, que dice lo siguiente. En estos 10 años, en el 71 al 81, los últimos 10 años del proceso de ocupación, hubo dos cambios que parecieron ser definitivos para la suerte de los mapuches. Se consolidó la línea del Malleco, que vimos en el mapa, con sistemas de comunicaciones rápidos y expeditos que la unieron al resto del territorio. El ferrocarril y el telégrafo cambiaron el teatro de guerra araucano. Ya no se trataba de batallas y ataques conocidos con semanas y meses de atraso y, por tanto, que ocurría en las lejanas selvas del sur. Las comunicaciones permitieron que la frontera estuviera a una jornada de la capital y que la guerra pudiera ser dirigida desde la moneda. Y aplicando nuestra habilidad que necesitamos entrenar para la prueba de pensamiento temporal y espacial, les pregunto, ¿cómo conectamos estas ideas con los contenidos de clases anteriores? ¿Qué les viene a la cabeza, ¿no? Porque Bengoa en este fragmento nos está diciendo de que hubo una serie de adelantos tecnológicos que redujeron muchísimo las distancias y que le dieron una, entre comillas, la distancia en kilómetros era la misma, pero la comunicación fue más fluida, el transporte fue más fluido, que le dieron una ventaja indiscutible a los chilenos sobre los mapuches. Como dice Diego, retornando la revolución industrial, y Tania también lo está comentando en el chat, es un poco, tiene que ver con esto, ¿no? Cómo estas innovaciones tecnológicas que impactaron en la comunicación y en los transportes se van aplicando a Chile, y en este caso vemos cómo favoreció a los chilenos en este enfrentamiento en la Araucanía. Pero también es una aplicación práctica de cómo estas innovaciones tecnológicas del siglo XIX sirvieron para reducir la idea de lejanía y para hacer como más dinámicas las comunicaciones. Entonces, capaz que un siglo antes, algo que ocurría en la Araucanía, llegaba a Santiago, no sé, 2-3 semanas después, estoy inventando, no sé cuánto demoraba, pero con el telégrafo podía llegar en ese mismo día. Y lo mismo va a ocurrir con la Guerra del Pacífico, va a ser mucho más fácil la circulación de noticias y mucho más fácil el transporte de personas desde el centro, pero también desde el norte, porque esto lo vamos a conectar con la clase que viene. La Guerra del Pacífico de 1879 a 1873, pero en 1881, con la ocupación de Lima, muchos militares van a volver de los territorios del norte y van a empezar a trabajar en esta ocupación de la Araucanía del lado chileno, claramente. Entonces también eso va a permitir una ventaja a este ejército que se profesionalizó, que tuvo mucho más recursos con la Guerra del Pacífico, va a impactar directamente en la Araucanía. Entonces, vamos a ir encaminando hacia el final de la clase con esta pregunta que les hago a ustedes. ¿Cómo afectó la ocupación de la Araucanía al pueblo mapuche? Para explicitarlo, porque ya lo vamos intuyendo. Tania comenta algo que no destaqué, pero voy a destacar ahora en este pequeño paréntesis. La idea de centralización, sí, yo no lo había visto de esa manera, pero cómo todo va tendió a ser resuelto en Santiago, que tiene que ver con este país un poco macrocefálico,
de una unitario y centralista que también hace, genera ese tipo de cosas. Bueno, sí, ¿cómo afectó la ocupación de la Araucanía al pueblo mapuche? Muchísimo, pero ¿en qué aspectos, en qué cosas del cotidiano los pueblos indígenas de esta zona se vieron afectados? Y tenemos que destacar, muy bien, Tantán mermó el territorio y su población, que tanto la que este territorio en el que estaba, que fue desterritorializado el pueblo mapuche, sufrió con la ocupación efectiva proceso de colonización. El Estado confiscó territorios que eran indígenas y los redistribuyó entre los colonos. Entonces, estas tierras de gran importancia agrícola y económica fueron explotadas por personas proclives a la idea de Chile y les empezó a servir como recursos económicos importantísimos. Y esta colonización fue tanto de chilenos como de extranjeros. Y sobre el territorio indígena, como dice Sopaipillas, hubo una reubicación de la población. Y Bell también habla, reducción de la población mapuche. Los indígenas fueron obligados a vivir en espacios reducidos, que estos espacios no tenían las mismas condiciones que los territorios de los cuales provenían. Estos territorios van a representar aproximadamente el 6% de la totalidad del territorio histórico que tenían. ¿Y qué generó esto? Que sus tierras hayan ido para colonos, que se los haya obligado a vivir en un lugar distinto al que ellos habían decidido, que fueron obligados a transformar sus costumbres y su estilo de vida. Desestructuró su organización, cambió la forma que ellos concebían la propiedad de la tierra, por ejemplo, y también provocó empobrecimiento y migración, ¿no? Hoy en día, luego lo vamos a ver en Formación Ciudadana, contraintuitivamente, el lugar donde tiene más población que se declara, que se identifica como mapuche, es la región metropolitana y Santiago, porque muchas personas han ido migrando de estas zonas rurales por procesos como este y como otros hacia las ciudades. Y vivir en las ciudades no significa perder la identidad indígena, ¿no? Ahí había un comentario también, pérdida de su cultura. Yo diría más bien transformación de la cultura, porque siempre vamos a tener cultura. Siempre vamos a, puede ser una cultura como más híbrida, pero siempre no existe persona en el mundo que no pertenezca a una cultura. Entonces yo diría que se transformó esa cultura mapuche en función de las nuevas condiciones que le fueron impuestas. Pero bien dice Tania, esas guerras, el mestizaje y ese proceso de domesticación, porque sí, ese discurso civilizatorio del cual vimos varios ejemplos, va a pesar muchísimo sobre sobre la forma en la cual los mapuches se pasaron a percibir, algunos, no todos, y cómo las personas, los chilenos y las chilenas perciben en general a los pueblos indígenas. Sometimiento religioso también. Una pregunta, ¿nunca se intentó incluir pacíficamente al pueblo mapuche al Estado chileno? Y creo que hay un tema de base que es que si los mapuches realmente quisieron incluirse al Estado chileno o fueron obligados a hacerlo, ¿no? Entonces, mucho de lo que ocurre hoy en día o de ciertos grupos tiene que ver un poco con este proceso violento de incorporación, del cual se originan demandas históricas bien concretas que me imagino que tendrán varios ejemplos de cómo eso se manifiesta en la actualidad, en esta región y en otras. ¿Sí? Entonces, para introducir los temas que vamos a ver la clase que viene, me gustaría dejar planteadas estas dos preguntas en el siguiente slide. ¿Qué son? ¿Qué estaba ocurriendo al norte de Santiago hacia finales de los 70 y a comienzos de los 80? Un poco lo dije. ¿Y cómo crees que este proceso de ocupación de la Araucanía y este proceso que ocurría en el norte afectaron la autopercepción de los chilenos, ¿no? Como bien dice, retornando, la guerra. ¿Cómo se relaciona esto especialmente con la idea de nación? Y aquí les voy a hacer un spoiler de lo que vamos a hablar la clase que viene, pero esta victoria para el Estado de Chile y la victoria que va a suponer la Guerra del Pacífico, que tiene mucho que ver con el salitre, como dices, David,
va a reafirmar esta identidad nacional chilena que vimos que se va a ir, que vimos en las clases anteriores que se fue forjando a lo largo del siglo XIX. Entonces va a tener más argumentos para decir esta idea. Se va a hablar de la raza chilena victoriosa y muchas cosas en ese sentido, pero que lo vamos a dejar para la clase que viene y los dejo invitados a responder estas preguntas. ¿Cómo crees que estos procesos afectaron la autopercepción de los chilenos en esa época, no hoy, en esa época? Así que vamos a dejar las preguntas para reflexionar, que para terminar, a modo de resumen, podríamos responder qué tipo de relaciones se fueron estableciendo a lo largo de la historia entre el Estado chileno y los pueblos indígenas. Vemos que el germen de muchas de estas relaciones, y específicamente en esta zona de la Araucanía, son violentas. Pasan por un proceso militar, un proceso de ocupación, un proceso de despojo, un proceso de inhabilitación de esa cultura, ¿no? O de decir que esa cultura está mal. Y la otra pregunta, como veo en el chat también están diciendo, esa idea de hacerlos encajar a la fuerza en una sociedad ajena a ellos, con otros valores, con otra cosmovisión. Y por otro lado, la otra pregunta que me parece interesante, y esta la va a responder cada uno desde su corazón: ¿en qué nos contribuye la perspectiva histórica para el análisis y entendimiento de estos conflictos, ¿no? Y también teniendo en vista que en Formación Ciudadana tenemos un tema que es diversidad cultural, en el cual vamos a volver también sobre estos temas, pero eso ya en unos meses más. Y responder estas preguntas las planteo porque están orientadas a ejercitar esta habilidad de pensamiento crítico, que también es una habilidad para estudiar en la PAES, para estudiar. Así que eso, siempre les voy remarcando cuál es el tipo la forma de entrenar nuestro pensamiento para, en función de la prueba que se nos viene en algunos meses más. Así que los dejo invitados para la clase que viene, que vamos a trabajar sobre la configuración del territorio chileno, la Guerra del Pacífico. Volvemos a nuestro horario habitual de los martes. También los dejo invitados a revisar los planes de estudio, tanto de la prueba de invierno como de la prueba de transición. Estar atentos a las redes sociales de Puntaje Nacional, porque como les dije, las próximas semanas vienen resoluciones en vivo de algunos ensayos que vayan realizando para tener dudas puntuales que comentar en el chat. Y eso, que estén muy bien. Ah, también viene ahora, si no me equivoco, la clase de física, así que quédense un ratito más en el canal de Puntaje Nacional. Y eso, les mando un abrazo, que estén muy bien y que terminen excelente la semana. Chau, chau.